Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. Trayecto. Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi aislamiento amablemente proporcionada por nuestros benefactores. Me enorgullece llamar a Ciudad 17 mi hogar. Así que ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares de... Bienvenidos a Ciudad 17, un lugar seguro. ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Que decidí establecer aquí mi andadura amablemente proporcionada. La vigilancia paró el tren, se llevó a mi marido. Vamos, ven conmigo. Un momento. Entra aquí. Muévete. El doctor Green otra vez. No esperaba. Vamos, cubrir. Sería muy alto. Vigilancia en torno. Quieto, quieto. Quietos. Adelante. Tú, ciudadano, ven conmigo. Detectan una señal 647. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Debe tratarse de una sola. Tengo una tarjeta de traslado normal con el mundo. Entra. ¿Veredicto de resistencia? Venga. ¿Necesitas ayuda con este? No, está bien. Atrás. Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto. Ahora. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney, ¿qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisaría. Sí, y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney... ¿qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí, en algún lugar. Seguro que sabe cómo traer. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Klein. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubran. No hay tiempo que perder, Gordon. Date prisa. Bloqueo. Date el piro, Gordon. En posición.
¿Quieres marcharte ya? Oye, venga, muévete. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Ahora tira a la basura. ¿Por qué la De acuerdo, puede serte. Juicio abierto. Ha ayudado a los voluntarios para servir a la gente con servicios generales del T-94-322. Con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie. También intuyo algunas preguntas no formuladas. ¿Saben nuestros benefactores qué es? No sé tú, pero yo me uniría a Protección Civil. ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad? ¿Desactivarán el campo de expresión para que podamos? Quisiera enviar la ansiedad. Antes de intentar contestar todas las preguntas, no me expresas. Tengamos en cuenta que, por primera vez, todo lo que la especie, la inmortalidad, este hecho tiene una importante repercusión. Necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades, además de planificar y reflexionar, algo que se opone a aquello para lo que estamos totalmente preparados. En momentos como este, me ayuda a recordar a mí mismo que nuestro verdadero enemigo es el instinto de nuestra madre, el principio de la especie. El instinto nos mimó y protegió durante los años difíciles, cuando no teníamos un cocinábamos al fuego de una breca y nos acercaban las sombras que trepaban por las paredes de la casa. Pero el instinto tiene una hermana gemela inseparable. Muévete. Siempre igual. Primero el edificio y luego toda la manzana. No hay ninguna razón para venir aquí. No te preocupes, lo encontrarán. Seguirás un poli. Es de los nuestros. También te dije que vendrían a por nosotros después. Espero que esta vez te equivoques. Saben nuestros benefactores que... Ya no. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con Protección Civil permite una recompensa de racionamiento completo. Aviso a los ciudadanos. Comprobación de identidades prioritarias activadas. Por favor, reúnanse en las posiciones de inspección indicadas. Aviso a los ciudadanos. Comprobación de identidades prioritarias activadas. Por favor, reúnanse en las posiciones de inspección indicadas. ¡Muévete!
El doctor Freeman, supongo. Atención, intruso no. Vamos rápido. La alianza tarda en despertar, pero cuando lo hace, mejor quitarse de en medio. El doctor Klenner dijo que vendría por aquí. Parece que se le pasó que usted no tiene un mapa. Soy Alex Vance. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa, pero seguro que no me recuerda. Hombre de pocas palabras, ¿eh? ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. Mejor que mi padre no hable de Brin. Por aquí. Qué curioso que se presente justo hoy. Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre, por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Venga, le invito a un trago. Ay, por cierto, encantada de conocerle. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Lamar! ¡Sal de ahí! ¿Va todo bien, doctor Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. Lamar se ha escapado de la jaula otra si vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Madre! Gordon Freeman. Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Tonterías. Tu talento supera tu... Veamos si funciona, ¿vale? ¿Quién está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. Dios, es verdad, casi lo olvidó. Barney... Te cedo la... Tengo que volver al trabajo, pero vale. ¡Allá vamos! ¡Mierda! ¡Quítamelo! ¡Lamar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bonita! ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Sí. Más si tenemos suerte. Barney, ¿no te gustan los animales? Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos los guantes, sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Ay, por Dios! Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastece el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entre tanto, empecemos la función. Bueno, vamos. El doctor Kleiner espera. ¿Vienes? ¡Go!
Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, Ellie. Esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí, sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Doctor, el enchufe. ¡Ay, Dios! Tiene razón. ¡Excelente! ¿Que accione Gordon el interruptor? Gordon, sigue recto. ¡Muy bien! ¡Secuencia final! Iniciando ahora. Vale. Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. ¡Hey, doctor! Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy Ahora eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tienes razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. Buen trabajo, Gordon. ¿Le has dado el interruptor? Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. Hey, gracias. Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. Excelente. Iniciando en 3, 2, 1. Barney, ¿te importaría? Suerte fuera, Barney. Pues sí, preparados para la proyección. ¡Con voyage! Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos se ocurre? ¿Es tu mascota el asaltacabezas? ¡La más! ¡Eddie, cuidado! ¡Ahí está! ¡Olvídate de eso! ¡Ya llega, papá! ¿Qué pasa? No entiendo. Hay que haber algún tipo de... ¡Gordon, no te muevas! ¡Te sacaremos algo de ahí! ¡Algo está alejando! ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Ey, ey! ¡Ha vuelto! ¡Voy a sacarlo de ti! ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabarías muerto! ¡Hemos perdido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay una interferencia inesperada! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Le perdemos de nuevo! ¡Nombre al que vi! Estoy seguro de que era Gordon Freeman. ¡Hey, Gordon! La ciudadela está en alerta máxima. Nunca la he visto tan iluminada. Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon. Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie. Es un camino peligroso, pero hay una red de refugiados que te ayudarán contigo, si pueden. Pero debo cuidar al Dr. Kleiner. Ah, y ahora que me acuerdo... Creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte y fuera, colega. La necesitarás. Thank you.
ayude! ¡Déjeme! ¡No hemos hecho nada! Ahora irán a por ti. Corre, huye. No puedes ayudar más. Unidades restantes, contengan. ¡Muévete! Bioseñal de equipo de protección perdida. Amarillo, ya ves. Héroe, 5. Derribada en bloque canal 4. Atención, intruso no identificado. Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. Atención, intruso no identificado. Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. Atención, intruso no identificado. Confirme su estado civil con el equipo de protección local. Atención, equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad. Respondan, aíslen, interroguen. Confirme su estado
contacto con el equipo de protección local inmediatamente. Derivada en desechos 3. No quedaron. Corre. Atención. Equipo de protección, estado de evasión y progreso es... Atención, equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad. Respondan a Islen Interrogen.